¿Qué pedo, güey, con la educación física? Sí, ¿cómo te atreves a decirme que dé 40 vueltas con ese así, con ese aspecto, ¿no? Párese yo, primero de la silla, profe. Yo creo que está muy mal, güey. O sea, sí está muy gordito ese bromero, güey. Pero es que, o sea, sí son, ¿no? Como que es el requisito para... ¿Qué onda? No es un requisito. ¿Qué se güey? Pues, no, puta, güey, es que ese güey viene de deportes, güey. Siempre. Ay, es que... Pero es que te lo hubieras puesto allá afuera. Te lo hubieras... Te lo hubieras puesto allá afuera nada más, güey. Sí huele rico. Pero huele, o sea, huele. Bueno, ya, hey, güey, ya. Que la chingada. Bueno, sabes que es que sí, sí les gusta el olor a las chicas de ese pedo, güey. Las chicas siempre se desmayan. Sí. No mames, ¿por qué voltean a verte todas las morras? Quieren coito. Sí. No manches, ¿qué vas en esta escuela, Javetas? No. ¿Cuándo te metieron, güey? Acá entró la semana pasada, pa, o sea, este semestre que voy diciendo. ¿Ustedes qué te toca ahorita, güey? Álgebra. Pero ahorita soy un idiota, ¿usted? Sí, te creo. Yo no soy un idiota, pero también me toca álgebra. No, no chupas. Sí. Pero bueno, ¿y si nos asaltamos? Va. ¿Va? Son las 5 de la mañana, hay que agarrar el camión. Transbordo en tres líneas del metro y no me puse calzón. Llegué a la escuela, ¡ay, qué hueva! No quería venir hoy. Oye, güey, ¿si nos asaltamos? Clase libre. Y si jugamos penales, acá no me la mete. Banda, familia, raza, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase libre. Carlitos, cada vez invitados más chingones y hoy no fue el caso, ¿no? Entonces, no, hoy puro cascajo, ¿no? Hoy relleno. Sí. Hoy este capítulo no lo vean. No, este capítulo es que pues teníamos que cumplir, chica, man. Chaquetas en el podcast, vamos a decir, la saca. Bienvenido directamente. Eres el primer invitado foráneo. ¿Qué tal, Grande, mi hermano. No, la verdad es que pues, ahorita estaba con mi primo y me, o sea, me dejé venir, ¿no? Ay, sí. Me invento al podcast y que me vengo en corto. O sea, para alcanzar a llegar temprano. Sí, 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 no vaya a ser. Claro. Güey, muchísimas gracias por venir, güey. Y además, no mames, ahorita tu agenda ha de estar bien, bien llena, güey. No tanto como la de ustedes, güey, que viajan cada 15 días. No manches, en Australia hay un canguro que estornuda. Vamos a verlo. Y me tomaba 380 pinches equipos, güey. O sea, estabas con el Tigres, el Mazatlán, el Murciélago, güey. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, dinos? No, pues no, la verdad yo no sé qué sigue, güey. O sea, la verdad es que yo vivo así al... Vengo drogado, dice. ¿Sí, no? Yo me levanto, quisquito, foquito y órale, vámonos. Sí, no, lo que dicte la agenda. Pero es que yo siento que, o sea, por ejemplo, la ventaja de ustedes en su contenido es que lo pueden planear, güey. ¿Sabes? Lo mío es qué está pasando con los equipos, qué equipo se le ocurre que quiera sacar una nueva campaña y le caes, güey. Y ustedes pues traen este viaje, es Carlos con sus entrevistas bien chidas. Gracias. Estén con sus videos que no valen pito. No, no, no. No, ese no es un crack. Yo de ser lo conocí. Es lo que fan. Comes. Ah, no. Bueno, a los dos los conocí siendo su fan. Sí, sí. O sea, sí, llegó Javetito y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí podemos contar cómo nos conocimos. ¿Quieres que le platique esa? Sí, a ver, yo primero se conocieron ustedes dos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo estás? Ajá. Estaba parado en una esquina el Javetito y dije, ah, ¿qué onda, mira? ¿Cuánto cobras? Ese guapo. Y yo le dije, para ti gratis, chiquitos. Sí, ahí quedamos. No, me acuerdo que... Estábamos con el Santi, ¿no? En Monterrey. Sí, estábamos Santi. Estábamos comiendo en un restaurante y ya de repente dijo... Espérate, no, cuando dices Santi, estás hablando de Santi, el Santi. Santi, güey. Ah, sí, claro. Santi es un Santi, güey, así como se Santi, Santi, güey. ¿Quién es Santi, güey? Imagínate un Santi, güey. Ese. Ya. Okay. Así, justo. Así, tal cual. Estaba comiendo con ese güey en un restaurante y el Juan de Dios, creo. Sí. Y dijo, no, ya le abrí un compa, güey. Y de repente llega este güey así todo vestido como cholo malandro, con un jersey, cadenas, el pelo blanco, güey, sí. Así. ¡Sacas! Y como, ¿qué onda, güey? Y yo, vaya, pinche mugroso. Sí. Hoy te lo traigo, mijo. No, ahorita no. A la vuelta. Dobleas. Acabo de tirar el parabrisas y tú ya le echaste. Ajá, está bien culera tu miel, ¿no? Entonces ya, No, pues se sentó a comer y justo empezamos a platicar. Y ella me dijo, no, hombre, güey, ¿de qué? Pues sí saco tu contenido, güey, soy bien fan. Y yo, ah, no mames, a huevo. Sí, nos hicimos buenos compas desde ahí, güey. Sí, o sea, creo que ese día fuimos a pistear, ¿no? Sí, hasta fuimos a pistear y nos andábamos peleando porque nos andaban tirando mucho, hablando de mucho dinero y nosotros, ¿tú qué sabes de la vida, cabrón? Sí. O sea, sí, fue algo así, güey, algo bien. Sí, fue un plan bien sanpetrino.
Sí. Y a veces sí, ya como, vale, madre. Sí, pero desde ahí, y la neta, o sea, se los puedo decir, banda, o sea, Javetas de los pocos reales que conocí de internet, porque, o sea, lo conocí en esa ocasión, y ya después cada que íbamos a Monterrey, o sea, Javetas era quien me daba asilo en su casa. Eso es mentira, nunca sucedió. Volvimos esa vez. Ese güey se metía a la casa, güey, ya. Sí, yo de paracaidista, ¿no? Romantizando. No, la neta es que sí, justo. Es verdad. Sí, wey. Somos, o sea, fuera de mames, sí somos amigos. O sea, por eso estábamos tan llevados, o sea, van a ver el podcast, o sea, cómo soy de llevado. Yo creo que es con el güey que Carlos incluso ha visto, con el que más me llevo, así de. Sí, sí, es que, ¿sabes qué? Siento que ustedes dos, güey, tienen mucho el. Son morenos. Sí, o sea, son morenos, pero no morenos así de que. Como... Privilegiados, ¿no? O sea, mi moreno que es el privilegiado, ¿no? Como el Mbappé. No, güey, tiene como el estilo muy de chingar, güey, muy de secu, güey. O sea, pero. Está chido, güey. Yo, como conocí al Javetas, güey, nos fuimos igual a Monterrey, estuvo muy padre. Justo. Y vi a un brother. Fue una reunión de ayahuasca. O sea, estábamos reunidos. Pues, sí, sí, justo. Sí. Y vi al Javetas en el aeropuerto con un letrero que decía: bienvenidos, ¿cómo era? Discípulos de Alex Marín. Sí, güey. Y con fotos de Alex Marín y tal pedo. Justo, si no saben quién es Alex Marín, pues es alguien que hace videos no por güey. Y estaba Javetas, de verdad, así en el aeropuerto de Monterrey con su letrerito. Bienvenidos discípulos de Alex Marín, güey. Pero así valiéndole verga como, puta madre, que ya salgan. O sea, no sé cuándo. No, pero la verdad estuvo chido porque, o sea, la neta, llegamos muy temprano. Ya después nos confesó que se fue al Office Depot antes a imprimir las imágenes, sí. Recortarlas. Fue un detalle muy bonito y así es como conocí a Uber sí. Javetas. Y luego después de ahí que los llevé a mis tacos favoritos, ajá. ¿No? Simón, que sean bien culera. Ay, bichos tacos de perro. Muchos regios, hablan de carne, pero de tacos no. ¿Qué significan los tacos a vapor, culero? Los tacos de canasta. Ay, qué padre que me invitaron a este podcast, amigos. La verdad, no traía ganas, pero aquí estoy. Pero es que cobra ya bien perro caro, güey. No, sí, es broma, yo sí lo había dicho. Ya dijimos, va a estar Oribre Peralta. Y ahorita que llegó, ¿dónde está? Y ya dijimos, no, está llegado, está llegado. Para el segundo. Pero yo sí le dije Zen, o sea, le puse, güey, a ver cuándo se arma y la chinga. Porque ustedes no saben, pero Zen es el influencer que más he batallado. Esa fecha que no he grabado con él, o sea, en mi sección de la que no me la metes. En nada, no hemos grabado nada juntos. No hemos grabado nunca. Es que, güey, antes no. Juntos solos, no. O yo aparecía en tus. Sección no lo grabo. Yo aparecía en tus contenidos porque tú no podías aparecer en el mío cuando yo hacía contenido de papá, porque casualmente siempre me lo censuraban. Sí. O sea, porque sí, no. Es que las mamás, güey, o sea, en la cuenta que yo tenía antes, las mamás sí se ponían medio hardcore, güey. O sea, a veces sí. También me das cachón. No, eso no. Eso es mentira, amor. Eso es mentira, maldita sea. Para los que no sepan, Javetas está casado. Sí, estoy casado. ¿Está casado? Tengo tres hijos. Sí, tres. No mames, ¿qué tal? Una bendita juventud. Una vida ya recorrida. Completamente. Son años. Oye, mi buen Javetas, tenemos la duda. Siempre los invitados nos platican de su contexto. Sí. No. Siguiente pregunta. Nos cuentan de su contexto estudiantil, güey. ¿Cuál es el contexto académico estudiantil de Javetas, güey? Mames, qué vergüenza el mío, güey. A ver, cuéntanos. A ver, vamos paso por paso. Oigan, aquí falta algo. El contexto académico. Javetas en el kinder. Niño precoz, cuenta mi mamá que saludaba a las niñas, les agarraba de la mano, les daba besito. O sea, porque a lo que yo veía en las películas se veía cómo trataban a las niñas los príncipes, güey. Claro. Entonces, yo ya era coqueto y yo sabía que era lo que me gustaba, ¿no? Sí. O sea, las ya sabía para dónde iba. En 3 años más ya sabía cómo iba a estar el asunto, ¿no? Pero llego a la primaria, lleva la primaria. En el kinder todo bien, ¿eh? O sea... ¿Cómo se llamaba tu kinder? No me acuerdo, güey. No, mames. Pero me acuerdo de la profe Isela, güey. ¿Isela? No. Está bien. Ojalá no esté haciendo esto. Ojalá no lo estén viendo mis suegros, puta madre. Es que mis suegros y mis papás apoyan un chingo mi carrera, güey. Y siempre como que todo lo que a donde voy me ven, güey. ¿Sabes? Entonces yo siempre digo, o sea, idioteces. Y mis suegros son pastores. Entonces, una disculpa si están para con la iglesia. Es el personaje. Sí. Están adentro de mí al rato oro y se me va, ¿no? Ok. Pero bueno, me voy a la primaria. En la primaria empecé a soltar esta chispa de que iba a ser un imbécil, ¿no? O sea, sí. Era muy inteligente, pero, o sea, un imbécil completamente en cuestión de desmadre, de que no podía tener control sobre mí. Llega a la secundaria,
y se desmadra todo, güey. Pero, o sea, ahorita voy a decir el por qué. Entro a la secundaria, me va bien académicamente, pero no puedo durar ni siquiera un año sin que me expulsen de la primer secundaria. Me inventé. No me acuerdo, güey, porque me peleaba, porque una vez un profe dijo que yo era gay, pero me dijo como que, ay, no seas gay, ¿sabes? Así como que lo harté tanto, me regañó, chismeé, y me dijo como que no seas gay. Y yo hice un pedote, se le hice de pedo, y después me peleé afuera, y no, o sea, me corrieron porque pues tenían que correr a uno, güey. O sea, y yo... No, es que como, o sea, tú sabes que si tú haces como ya llevas una serie de desmadres, siempre eres el culpable. Sí, fama y échate a dormir. Eso me pasó en la primera secundaria. En la segunda secundaria sí me corrieron, güey. O sea, tal cual también. Yo no tuve graduación. Yo no sé lo que es una graduación de secundaria, güey. Porque en esa hay buenas amigas. Tampoco te pierdes de mucho, ¿eh? O sea, Y que te aplauden tus papás. O sea, es algo lindo, güey. O sea, que es lo que sueñas. Pero yo no tuve esa porque la gente finge un secuestro. No manches. Quemé un ducto. Chingué la electricidad. A un profe lo dejé encerrado en un salón por todo el recreo. No manches. O sea, ¿quién sabe por qué te corrían, güey? Pues es que te aseguró. Por lo del gay. Pinche generación de cristal, güey. No, pero es que. Pero, güey, en esa secundaria era una secundaria muy problemática. Pero mucho, o sea, mis desmadres eran los más mínimos. No mames. O sea, te estoy hablando de que ahí había cosas. Nosotros sí secuestraban. O sea, hay compañeros que no sé qué pasó. ¿Era pública o privada? Era pública y estaba en un cerro. Ok. ¿Cómo se llamaba? No, bueno, voy a decir. Bueno, la 41, le voy a decir. La 41, estaba bajita de un cerro, pero sí había problemas más heavies, güey. O sea, sí había cosas que dices, hey, ¿qué está pasando? Por ejemplo, el primer día que llegué me putearon, pero bueno. ¿Por qué? No sé, güey. Era como tu iniciación, ¿no? Sí, la bienvenida. Fui a la India, pum. Sí, o sea, no, en verdad hubo vergazos. Ay, qué rico. No, o sea, hubo vergazos. Qué de neta. Y después llegó a la prepa, güey. La prepa fue... Fue caótica también, me la pasé en suspensiones, pero ahí ya sabía que tenía todo esto que había hecho antes. Yo tengo un déficit, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Okay. En la prepa ya me lo trato. No sirvió. Se la empieza a jalar. Sí. En la prepa, pues también una vida llena de desmadre. Ahí sí me logro graduar. En una sola prepa. Oye, pero ¿cómo no te graduaste de la secu y entraste a la prepa? No se quisieron arriesgar. O sea, fue como, te vamos a expulsar, pero la neta, bendita corrupción, me ayudaron a grabar. Es que la secu es más fácil, güey. No, es que la neta, o sea, fue porque faltaban como 2 semanas cuando me expulsan. Ok. Ya. O sea, ya te expulsaron para que no fueras a la graduación. Ajá, porque no se querían arriesgar. No más. O sea, esto fue tal cual, no podemos arriesgar la graduación. Porque Javier está ahí. ¡Guau! No mames, ¿qué pedo que eras, güey? O sea, hacía desmadres de gente pendeja, güey, pero no de gente mala, güey. O sea, por ejemplo, encerrar a un profesor en un salón. O sea, todo tiempo. Con estar distribuyendo sustancias nocivas para la salud. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, estamos hablando de que cuál es más grave, ¿no? Sí, sí. O sea, es eso. Y en la prepa, pues ya hacía cosas más pendejas, güey, ¿sabes? O sea, cosas más idiotas, pero ya con más sentido, güey. Haz de cuenta que ya todo está hiperactivo. Lo encerraba y pedía dinero. Si cuentas, si no, no, culero, ¿eh? Ajá. No, o sea, en la secu ya era como, pues ya empiezas a conocer tus primeras caricias, empiezas a noviar, empiezas a tener tus primeros 30 pesos, ya te la perreas y haces el desmadre fuera de la institución. Ajá. ¿Sabes? Claro. Entonces, ya en la universidad, llevo 10 años en la carrera, no me he graduado. No mames. ¿Qué estás estudiando, güey? Licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Y no te has graduado, verga? No, verga. Y tú me juegas otro. ¿Por qué no te has graduado? Meto de que dos maté. Es que, güey, pues por el jale, güey. Ya. O sea, yo fui papá en tercer semestre. ¿De universidad? Ajá, de universidad. O sea, yo entré. ¿Cuántos años tenías cuando yo entré papá? Metiendo a la vez. Yo entré. Entro, o sea, tal cual. Entro a la. Y me quedé, ahí me dije, aquí me ven, ¿verdad? Tal vez entré, pasa un semestre, en el segundo semestre me da la noticia, en el tercer semestre soy papá. Güey, pues no puedes meter 7 materias. Claro. Sí, no. No, o sea,
metes dos, metes tres, o sea, porque pues ese, por ejemplo, que conoce mi contexto, sí, no había manera en la que dijera, voy a estudiar solamente. Sí. ¿Sabes? O sea, tenía que sacar a mi niña adelante, y pues siempre he metido dos, tres materias, güey, y pues la agarras, es el doble, güey. Pero pues no mames, o sea, ya pues, o sea, te empiezas a relacionar en el medio, porque siempre trabajé en medios de comunicación, uh-huh, y pues, o sea... Que hacía radio, ¿no, güey? Hacía radio y tele, güey. ¿A poco? Sí, sí, sí. O sea, se arriesgaban, güey, a que yo dijera pendejadas. Sí, la graduación no, pero así no, Exa TV, platícanos, ¿no? No, o sea, si tú hablas con el exdirector de radio, o sea, hay una cantidad inmensa de multas. ¡Wow! Pero que ellos me... era el único locutor al que se le permitían. Porque órale, generaba más el rating por la idiotez, sí, sí, que lo que pagábamos de multa. No manches. Sí, o sea, era como, güey, no lo puedes limitar. O sea, Javetas tiene que decir esa pendejada, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo más cabrón que...? Javetas tiene que matar ese güey. No, güey, pues... insultos a políticos, en parodia, pues, anécdotas un poco subidas de tono, yeah, en un horario family friendly. Wow. O sea, eran cuatro, yo transmitía a las 4 de la tarde, güey. O sea, y el doble exigió. Ya regresando a su casa, va a estar dos, son las 4:15. Ya son las 4:20, prendan y chupen. No, pero sí, o sea, sí eran cosas subidas de tonos para el horario, y hay algo que regula, que dice, oye, no puedes decir este tipo de cosas, y hace cuenta que me decían, mételo en un monólogo, Javetas, o sea, date como... Esto es lo que tienes que decir, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo al tema de la escuela, que chingue su madre el sistema, no. No, volviendo al tema de la escuela, ya me voy a graduar, güey, yo creo, en un año. Pero pues, de vas hecho, a ser el licenciado Javier. Ah, sí, pero no quiero que me digan licenciado. Mi lic. Me ha costado más ser Javetas que licenciado. Bien. O sea, mira, güey, no. Un señor en Facebook viendo esto así. No, pero güey, esto es real. O sea, hablemos sinceros. Esto es real, hijo. O sea, nuestra experiencia laboral creo que nos ha dado un poco más que nuestro título universitario. ¿Sabes? Por ejemplo, yo me ha tocado dar conferencias en universidades de mucho prestigio, al igual que ustedes. Les entiende una donde está toda la pinche universidad gritando, y no es por ser el ingeniero. ¿Qué era el licenciado, ingeniero? Licenciado. Sí, o sea, es porque pues el vato se la ha perreado con sus guiones, con su producción. Acaban de montar un podcast bien mamalón, ¿saben? Sí, que le llegan a millones de personas a la verga. Entonces, a mí, la neta, me ha costado un poquito más hacer el nombre de Javetas que el nombre del licenciado. Claro. ¿Qué tal? Es la primera vez que lo escucho de alguien. Que lo escucho sobrio. Que lo escucho sin... Sí, ya vamos a invitar gente drogada. Ah, sí, mejor. No, pues tienes mucha razón, hermano. La neta, qué chido que el nombre Javetas se ha vuelto tan grande, hermano. No, felicidades. Ya lo dijo Ibai, ya. No. Sí. Ah, es verdad. Te conociste a Ibai, ¿no? Qué pedo. Conocí a toda la... ¿Cómo es Ibai? ¿A qué huele? Okay. Fíjate, a Ibai no lo vi como tal. Ah, man, ¿para qué le invitamos, güey? No, pero por ejemplo, estaba Die Mario, De Greff, o sea, toda la... Ah, el De Greff. La alcurnia. ¿No viste a Nick Nicole? Estaba por allá. Sí, estaba lejos. Yo la vi, nosotros la vimos lejitos, ¿verdad? Se pasó así y le digo, no mames, es Nick Nicole, pero ya la llevaba así, el de seguridad. No, es que son figuras de... Ya está, o sea, yo me acuerdo que siento una erección cuando le choco la mano de Greff, ¿no? Sí. Y le dije, ay, te has manchado el codo, pa. Y no, cuando lo sintió, dije, ¿qué hubo? Sí. No, pero o sea, son experiencias maravillosas que quizá la licenciatura jamás me hubiera dado. Ya, buenísima. Sí. Me gusta. Digo, hay muchos que la neta se la están súper petando, güey, en su carrera y tal. Dense, güey, ¿no? Tú decidiste irte como por otro camino sin dejar de lado la escuela. Es justo, creo que lo importante aquí a rescatar es que Javetas no ha dejado la escuela. O sea, ¿sí? Y es por eso, ¿sabes? Sí. O sea, sí, sí, Javetas podrá decir tal, pero, o sea, si tienes ya tanto éxito en otros lados, es como de, ¿por qué no dejar la escuela? Sí, no. Ese es el mensaje, banda. O sea, yo ejerzo la comunicación como tal. O sea, me dedico completamente al marketing, soy escritor. Ah, sí. Y aparte, pues, digo idioteces en internet, ¿no? Pero esas Javetas en el arco, que es el personaje. Que funciona decir pendejadas. Sí, claro, pero las hago bajo guión.
¿sabes? Y hacer un guión. Tu guionzote, ¿no? No, la neta es que, por ejemplo, aquí hay un cuate en mi equipo de trabajo. ¿El que está drogando ahí? Sí, 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 el que trae el foco. Ya, totalmente. A mí me encantan esos. Sí. O sea, 50 pesitos, préstalo para acá, ¿no? O sea, yo hago siempre juntas creativas, hacemos la estrategia de marketing una vez al mes, estrategia de contenidos, de posicionamiento, segmentación de mercado. O sea, y esas son cosas que aprendí en la carrera. ¿Sabes? O sea, sí lo aplicas. O sea, sí lo apliqué. Y, por ejemplo, cuando vendo marketing, pues también es algo que aprendí en la carrera. No es como claro. que así de que, ¡ay, es una pistola en el marketing! No, güey, o sea, lo aprendes. Simplemente, cuando le digo, me ha costado más ser gavetas que licenciado, es porque, pues quizá una licenciatura me hubiera llevado a trabajar en una empresa. Uh-huh. Ser el gavetas me ha llevado a otros lugares, ¿no? No, quizá no de viaje, pero de pues, relaciones, por ejemplo, trabajar con marcas a nivel internacional, participar en la, no sé, en la creación y todo esto. Es algo. ¿Qué tal? Bien, hermano, que chido. Chínguele, banda. Ustedes chínguele en donde vean y justo pues no dejen pasar esas oportunidades. Hay algo, güey. O sea, estudien algo que compartan con su sueño. Sí. Porque, o sea, imagínate que tú quieres ser, o sea, tu sueño, no sé, güey, es ser actor, pues estudiate una licenciatura en actuación, estudiate una licenciatura, no sé, quizá en drogas. En leyes te va a servir. No, o sea, la verdad es que, o sea, lo que vayan a estudiar, que sea compatible con sus sueños. Si no, al rato van a estar haciendo el tren de TikTok, güey, el de... El rosa pastel. Sí, es, qué güey, triste. Ese tren me pone bien triste, güey. Pero... Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo una como manera de perspectiva donde veo ese tren y he visto algunos que no son felices y no son tan tristes. Voy a poner un ejemplo. Había un brother que hace videos que él está en el Oxxo, ¿sabes? Y hace videos y la neta es que se ve por lo menos en redes sociales según una persona pues contenta, güey. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces él justo empieza de que yo quería ser y creo que es como licenciado en contabilidad, una cosa así, no les quiero mentir. Es ay, contador y lo que terminó fue de que el güey terminó pues, en el Oxxo, pero el güey en su contexto es de sí, soy un vato que trabaja en el Oxxo, pero también soy un güey que sube videos, pero también soy un güey que ta. ¿Sabes? Yo siento que ese güey entendió. No, y aparte que... le sirvió la licenciatura porque cuenta los chetos que acomó. Sí, justo. Ahí en ese Oxxo no falta ningún refresco. Yo siento que ese brother pues entendió. Voy a acomodar justo... la bodega. ¡Uy, a huevo! No, o sea, ese ya brother... los conté, 58 Pepsis Black. Ese brother entendió perfectamente que pues tal vez tu personalidad no se basa en tu trabajo, ¿no? Entonces creo que es otra manera chida de ver el tren de, güey, somos... No, yo, por ejemplo, no solamente soy un youtuber, no soy un licenciado en sistemas computacionales, pues soy más, güey, ¿no? O sea, sí, eres entonces, Carlos. Drogadicto. Sí. Carlos Silva. Es convicto. Completamente. No, alcohólico. Es que güey, o sea, a cierto lo dije, mame, de que, ah, qué chingón, voy a poder platicar con el CEO de Palmera, ¿sabes? Sí, o sea, güey... Oh. O sea, yo lo dije en mame porque pues somos camaradas y fue como que ninguneasen de que, ah, ¿tú qué? Voy con el CEO de Palmera. Pero, güey, o sea, fue un mame porque pues dicen y yo somos muy llevados, o sea. Simón. Pero, güey, ya que lo analizas, dices, güey, Palmera es una empresa con distribución nacional e internacional. Muchas gracias. O sea, no es cualquier mamada, güey. O sea, no estás hablando de que eres ingeniero en qué. Licenciado. Sistemas computacionales. Okay. Me falta una materia para terminarla, pero. Sí, pero bueno, ya. O sea, pues como a mí, me falta el último semestre, ¿sabes? Yeah, yeah. Pero, güey, dices. Güey, o sea, hacer una empresa que distribuya a lo baboso, que venda a lo baboso, que saque sold outs a lo pendejo. O sea, sí. O sea, güey. Muchas no gracias. No te lo doy la licenciatura, pa. Sí. La chupas en la. Si eres que me quito y me se la chupas. No, sí, por favor. Ahí yo le saco brillo. Pues mira, mi buen Javetas, ya sabemos tu contexto académico. Interesante, ¿eh? Sí, yo, cabrón. Justo sabía que seguías estudiando, güey. Quería preguntarte, igual, antes de pasar como al tema, como cómo era estudiar siendo papá, güey. O sea, porque justo siempre, no sé si tú tenías algún compañero que era como, ah, ese güey es papá o tal, o todos tenemos un compañero así como... Era difícil, güey. Bueno, se veía, la verdad es que no. Es que, güey, había días en los que llegaba a llorar, ¿sabes? O sea... ¿A la escuela o...? No, en mi habitación, porque me terminó mi... ¿No es Olea de la Ponce? ¿Ex de la secundaria? No. Fuera de mame, yo recuerdo que...
era muy complicado, güey. O sea, lloraba de frustración porque no veía cómo sacar a mi niña adelante. Okay. O sea, yo decía, puta madre, estoy estudiando, estoy trabajando. Yo en ese entonces ganaba 5,000 pesos al mes. Y yo decía, pero cuando termine de estudiar voy a ganar muchísimo más dinero porque pues la voy a poder romper en mi carrera. Pero decía, puta, voy en tercer semestre, me faltan como 4 años para poder acabar, mi hija está creciendo, casi no la puedo ver, o sea, era muy frustrante, era ir a la escuela en la mañana, ir a trabajar en la tarde, o ir a trabajar en la mañana, en la tarde, e irme a la escuela en la noche. Madre. Entonces, ¿cuándo voy a mi hija? Sí. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que mi hija va al kinder, yo no estuve, güey. Entonces, yo me puse llore, porque decía, me estoy perdiendo la infancia de mi niña, aparte que yo estaba separado, güey. Sí. ¿Sabes? Yo estaba separado, era muy difícil. Obviamente la mamá de mi hija me exigía, porque tenía que exigirme, güey. Claro. Porque yo tenía una hija y yo le daba todo mi dinero. Entonces era muy complicado y muy frustrante, güey, porque, o sea, la neta es que tuve unos papás de perlas que me apoyaron. Sí. Y mi esposa Sofía me apoyó también un putazo, güey. ¿Sabes? Mi esposa Sofía es parte de la clave del éxito. La buena Sofía. Totalmente, ¿no? Buena amiga, o sea, mejor persona. Yo a Sofía... Hola, Sofía. Antier se lo dije, le dije... Porque Sofía estaba agüitada, me decía, oye, cómo me encantaría estar contigo compartiendo tu éxito. Le digo, no te equivoques, el éxito es nuestro. O sea, el éxito no es mío, el éxito es de los dos. O sea, yo no estaría aquí si no es por Sofía, por esa chava de 19 años que decidió regalar su juventud para formar lo que hoy en día se ha formado. ¿Sabes? Porque Sofía se perdió todo también. Sofía perdió su juventud, perdió sus ratos de fiestas, perdió todo para apostarle a quizás, ¿sabes qué, amor? No te rindas, vamos a quedarnos a cuidar a la niña. Cuando se duerma, le avanzamos a la tarea. Bien, ¿sabes qué, amor? Yo comprendo que no hay dinero para salir, me meto a trabajar, tú dale todo tu dinero a tu hija y con esto que yo tengo... A lo que se necesite, que para ropita, para el trabajo, que para, no sé, tener un momento recreativo, porque sabemos que como personas creativas, sí, tener la mente sana es joya, vital, es vital. O sea, la inversión en la recreatividad es vital. Y un estudiante que trabajaba de tiempo completo y aparte tenía que compartir con esas responsabilidades la de ser papá, era muy frustrante. Verga. Sí, está muy pesado, güey. Sí, chupo. Oye, pues un aplauso para Sofi, güey. No, para sí, los dos, güey. Bien merecido. Y para mis jefes y para todos los que estuvieron en el camino, la neta. Que ojalá mis papás no vean este video. Señores, o sea, vamos a mandarles así como usted, señor, vea de aquí del minuto 12 al 25 y ya. Al 12, al 13, ¿no? Ajá, ya, no sé. Aquí vamos a meter un final ficticio. Sí. Como de... Ay, ya. Triunfamos, que vive el amor. Y para mis suegros, aleluya. Bien. Ok, pues... Ahora sí, hicimos chaquetas. Chaquetas en el cuarto. Sí, soy. Güey, tenemos un bonito tema para el día de hoy, güey, que es momentos vergonzosos. Ay, güey, es buenísimo, güey. Mi vida es una vergüenza, pa, con eso. Pero mira, a ver, ya que conocemos tu contexto, cuéntanos, Javetas, ¿cuál fue tu peor momento vergonzoso? El que recuerdes. En la escuela. Así. El que se me venga. Bueno, hay varios, ¿no? Tengo mis favoritos. Por supuesto. Mira, güey. Es que ahorita me... Hay fiesta allá arriba, ¿verdad? Sí, hay fiesta. No sé qué pasó. Vamos a saludar, ¿eh? ¿Cómo están? Ya nos está grabando. Ah, sí, ¿no? Es que estamos grabando aquí en Ilusión Estudio Banda y hay fiesta arriba. Sí. No, hola, saludos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Soy Chiqui Face, ¿eh? Véngase para acá. Ey, Sebas. ¿Qué pasó, amigo? Arriba. Hágala, ¿qué es? Quitamos. Puedes grabar al día de arriba para que la banda vea de qué estamos hablando. No. El momento es que tengo varios momentos vergonzosos, güey. Pero a ver, déjame pienso una. Ah, ¿te acuerdas que acabo de mencionar a mi ex de secundaria? Sí, sí, sí. Tengo varios con ella, güey. A ver, pero échate. Bueno, ojalá y podamos omitir cuando dije el nombre. Ahí lo pitamos. Mira, le ponemos Chuchita Pérez. Sí, vamos a ponerle Chuchita. Bueno, güey, yo me acuerdo. A todos le ponemos Chuchita. Sí. Es que tengo varios, o sea, momentos. Yo recuerdo. Va a estar bueno, banda. Este no es como un momento tan vergonzoso para mí,
pero sí que me causó como, o sea... Vergüenza, la mítica pena ajena. Sí, la pena ajena, güey. Okay. Yo recuerdo, transcurría el año quizá 2011, güey, ¿no? Baile de secundaria, todos bellacosos, porque ya les digo que estudiaba en el cerro. Chimón. Pantalón almidoneado, camisa de la secundaria, corte tipo cholo y todos con el caniqueo a todo lo que daba. Padrino. Ay, en el contexto está una bolsa de churritos ya remojados con su respectiva salsa y pesada crema, madre. Una bolsa llena de coca. Ajá. Y mi novia enfrente. No mames, sí, el sueño, ¿no? A ver. Yo la abrazaba. ¿Es en la secundaria o es tu luna de miel? Es mi día de graduación. Yo la abrazaba y estábamos bailando, ¿no? ¿Qué onda? Yo le decía, te voy a sacar de trabajar. No, estaba bailando con ella, que estábamos bailando y de repente, ay, güey, perdónenme. Y de repente se pone, o sea, tú sabes que al momento en el toqueteo, bellaqueo, pues, o sea, despierta la sensación en la hormona, ¿no? Claro. Entonces yo recuerdo que veo sus labios y digo, de aquí soy, ¿no? Nos pegamos un besorrón y en ese entonces, voy a hacer un paréntesis, existía una persona mítica llamada Conchita, güey. Okay. Conchita, las pongo en contexto, 1.45 de estatura, también de ancho, o sea, era como una pelotita, cabello rizado, lente, o sea, una pelotita muy bonita. Conchita. Y caminaba así, ¿no? O sea, como, caminaba como maestra. Sí, sí. Entonces, con su llavero que hacía ruido. Entonces, Conchita siempre me chingaba, siempre. Ajá. Me regañaba Conchita, siempre, pero siempre. Entonces, en esa vez que yo estaba besando, siento que una mano como que se pone, siento así en las hombros que se ponen de puntitas y me agarran el hombro. ¡Javier! Y yo volteo y digo, ¡vergas, Conchita! Entonces, también digo, ¡Chuchita! Chuchita me dio como 1.35 también. Yo recuerdo que agarro Chuchita, hice lo que cualquier hombre hubiera hecho en ese momento. Veo a Conchita atrás y dije, de que me chinguen a mí, que te chinguen a ti. ¡Toma! No, vale. Que la agarro y ¡fum! ¡Que no se manches. La aviento! Así, ¡no manches! Nada más veo, la papa caliente. ¡Te toca! Veo a Chuchita que de repente le cae a Conchita, güey. ¡Pum! Se caen. Y yo digo, ¿qué hago? Dije, a huevo, si corro no fui yo. frase de vida. Corrí, güey, y me escondí en el baño, güey. Ahí me quedé como 2 horas. Man. Entonces ya, que obviamente cagué, hice todo lo que tenía que hacer. Ya dije, pues si me quedo aquí no hay pedo, me salvé. No, güey, puta madre, al otro día llevan a los papás de Chuchita, llevan a mis papás y tenía dos motivos por los cuales me iba a ser suspendido, güey. No, por putear a Conchita, por aventar a una persona y por besarme a Chuchita, güey. Güey, imagínate verle la cara al señor, yo de 14, 15 años. Y ella, wey, con collarín, ¿no? Señor, ¿qué quiere que hiciera? Y ese es uno de los momentos como que yo digo, qué puta, ¿por qué hice eso? Y con ella tengo varios, güey, tengo más. Pobrecita, madre, con Chuchita. Sí, ¿no? Fulanita. Por ejemplo, ¿ustedes topan al MC Davo? Sí, güey. Sí, cómo no, bueno. Su mejor amigo del Carlos. Me encanta. MC Davo, bienvenido al podcast. Sí, yo le mando un saludo al MC Davo y también a la que no me la metes. Que también cuando lo quieras hacer así, en el otro sentido, o sea, también estás bienvenido. Eso. No, pero haz de cuenta una vez, güey. Yo recuerdo que, pues, esta Chuchita ya no aguantaba tantos maltratos, ¿no? O sea, ya la aventé contra Conchita. Sí, sí, sí. Conocí a otra chava, estaba platicando. Y Chuchita, yo recuerdo que me dice, oye, Javier, ya no quiero, pues, estar así contigo, que nos estemos peleando. Dime qué onda, o sea, ¿en qué puedo cambiar? Le dije, ¿sabes qué? Ya no me gustas. Ya me gusta la otra chava, o sea, le fui sincero. Claro. O sea, hablé sincero. No le dije, ya no me gusta. Le dije, ¿sabes qué? Pues sí, creo que ya no podemos andar, o sea. ¿Tú eres un helado de vainilla? Le dije, no eres tú, soy yo. Y yo recuerdo que me arrepentí, o sea. La corté, me arrepentí, güey. Y yo recuerdo que me pongo unos audífonos, güey, en la clase, porque en ese momento todo el mundo... Todo ha cambiado. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que me pongo unos audífonos y llegan mis amigos y de, ¿qué? ¿Qué pasó, Javi? Y yo, espérense, estoy triste. Aguarden. ¿Qué escuchabas? Espérame. ¿Cuál, qué canción era, güey? Espérate, hay que te pongo en contexto, ¿no? Verga. Era un día que estaba nublado el día. Perfecto. Estaba en mi. Yo recuerdo que yo pensaba en Chuchita y decía, ah,
soy un pendejo, es el amor de mi vida. Porque tú sabes que tu novia de 14 años es el amor de tu vida. Claro, ¿no? Es el amor de tu vida. Claro, es correcto. Yo decía, ah, la cagué. Y todo por Panchita, porque Panchita, pues sí, sí besaba de lengua y Chuchita no. O sea, yo decía, ¿qué conviene más, no? O sea, el beso de lengua, el beso francés o el pico. Pero mi corazón estaba con Chuchita, ¿sabes? Mi corazón. Mi lengua estaba con Panchita, pero. Puede que mi lengua estuviera con Pancha y más, pero mi corazón era de Chuchita, claro, güey. Y uno vuelve donde es feliz, güey. O sea, tanto así que yo a Chuchita, cada que cumplíamos meses, le llegaba con su cartel. Felices 5 meses. Oh, no, es así. Y le hacía un dibujo, ¿no? O sea, le hacía un dibujo. Flores el patronal. No, Flores no había presupuesto. Bueno, mi mamá me daba 15 pesos. O sea, era, me compraba un refresco en bolsa o no. O era la cartulina. Sí, era la cartulina, totalmente. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión yo corto a Chuchita, güey. Y veo que Chuchita me dice, llega una amiga y me dice, no manches, Javier. Chuchita está llorando en el otro salón. No más. Y yo en eso ya me... Te estaba escuchando los audífonos. Me puse serio. Quité a Eminem. Chinga su madre, Eminem. MC Davo. Adiós. Me pongo la cachucha. Me acuesto. Y hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. Hacerme la víctima. Nada más. Empecé a llorar. La verdad que es que sí, güey. Te quedabas así para que llegaran tus compas a preguntarte. Tú no, nada. Para no verme tan mierda. Ajá. Y luego recuerdo que llega la profe y llega y dice, ¿qué le pasa a Javier? ¿Qué le hicieron? Y luego una morra dice, ¡lo cortó Chuchita! Y eso yo, es verdad, maestra. Y sabes, empiezo a llorar, güey, en el salón. Y luego dije, no mames, estoy haciendo un oso. Hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. Salí corriendo. Me paro en el salón de Chuchita. Lloro tantito ahí, jadeo. No. Y sigo corriendo para que me viera. Y sigo corriendo, eché una mocha, güey. Y luego la típica sale mi amiga. Ya déjenlo, déjenlo. Y se va corriendo atrás de mí. Javier, ¿estás bien? Y también gritaba por el salón de Chuchita. Y en eso de repente yo a medio camino ya que había pasado el salón de Chuchita, recuerdo que me freno, volteo, Chuchita viéndome. Me tiré al suelo. ¡No! Es el drama en persona, güey. Y luego llegó Chuchita, llegó corriendo Chuchita. ¿Estás bien? O sea, ¿te tiraste de que te hincaste o sí, qué? Sí, estaba yo como... Y sacaba mocos, güey. Wow. Y salía nada más. Güey, y Chuchita se sintió culpable, güey. Y me pidió perdón. Sí funciona, güey. Hacerse la víctima, ya, ¿eh? Ya después le dije, no, Chuchita, la neta me equivoqué, fui un idiota, perdóname. La volví a engañar. ¡Ja! Ese verga. Es mentira. Ya después sus papás no me dejaron andar conmigo, porque se lamentó Conchita y la Conchita, ya desde ahí sus papás no le dejó volver a verme. O sea, para mí seguimos siendo novios, ¿eh? No hemos cortado. No, pero sí me bloqueó de todos lados, güey. Sí me bloqueó de todos lados después de aquel. Lamenté, me sé. Estuvo bien tenso, güey. Venga, güey. Estás muy cabrón, güey. No, güey. O sea, no sé cómo pasaste de güey, mi esposa y tal. Chuchita. La chucha. Wow. O sea, ¿sabes? Dejo la vara muy alta, Carlos. Cabrón. ¿Tienes una anécdota, güey, así de vergonzosa? Mira, así tan cabrona no, pero... ¡Una vez me saqué el río! No, güey. Haz de cuenta que cuando iba en el bacho... Pues ya lo he comentado en alguna ocasión, digo que no, pues tenía como tanto varo como para comprarme unos tenis. Un amigo me regaló unos tenis y eran los que siempre ocupaba, ¿ok? Entonces llega mi papá vivía en Tijuana, entonces pues como que a veces trae como cosas gabachas. Ok. ¿No? Ah, de la paca, ¿eh? Ajá. Y me dice, no, pues ahí está, o sea, la neta lo hizo de la mejor intención y lo agradezco a la fecha, pero me regaló unos Converse. Uh-huh. Yo no soy el güey más alto, yo calzo del 6. Okay. 6 y medio. ¿Es el pene pequeño, ok? Sí. ¿Total? Pene promedio, mi hermano. Y, A ver. Abajo pequeño, el promedio. ¿Pendejo? Y, pinche cabrón. Él me regaló unos tenis, unos Converse, que eran del 8. ¿Sabes? No era tan grande, pero... Ya, yeah, bueno, okay. No, chivo patillo, güey. Entonces yo me acuerdo que llegué al bacho, güey, todo así de... ahorita traigo mis
tenis nuevos, mis Converse, güey. Pero sí se me veía, la neta, un pie de payaso, güey. Sí, un tenis de payaso, güey. Y justo ese mismo comentario que pensaste tú y me lo dijiste, me lo hicieron, güey. Verga. No, o sea, de que me empezaron a decir, no mames, güey, tus pinche tenis de payaso, güey. Entonces yo era de puta, güey. Y la neta era, pues... Se fue corriendo chancleto. Fue al baño, agarró un puñito de rollo y se los puso así en la putita de él. Tócale ahí mi pie. Aquí está mi pie. Metiendo salchichas, ¿no? Porque se sintieron como dedos. ¿Tú qué sabes, pa? Ahí guardo la bota. Sí, güey, la verdad es que sí me dio mucha vergüenza ese día porque, pues, güey, sí. Pero, o sea, sí eres muy vergonzudo. No soy tanto ahí, barras. No tanto, pero sí me, es que todos nos chingábamos, ¿sabes? Y ya cuando agarraban algo para chingarte, no te dejaban, güey. Sí, entonces, claro. Entonces sí me dio un poco de vergüenza eso, la neta. No, güey. Yo una vez le hice bullying a un pendejo por sus zapatos. Parecía payaso y chancleaba bien curado. No, a ver, güey, híjole, tengo dos, la resumo así rapidito. ¿Tú resumes? Pero la que... Más me acuerdo, güey, fue una excursión que hicimos a un balneario. Y ¿en justo, la prepa? ¿En dónde? Sí. ¿Un balneario son unas albercas? Ajá, un balneario así. Oye, que, ¿pero en la escuela, güey? Sí, güey. No manches. Claro, sí, ¿en la universidad? No, sí. A la uni no. No, porque fue, que fue secu. Güey, no fue secu. ¿De esta? Guau, wow, sí, de eso no había topado, ¿eh? ¿Qué pasaba? No, o sea, precoz, la bimbo, privilegiado. La bimbo, el rollo, o sea, ¿sabes? No, pues lo peor del caso, güey, es que justo pues estás como en toda esa edad, güey, de puta, güey. Entonces, güey, a esa tienes el pito parado todo momento. Sí, ¿cómo lo llevaban a un balneario? Sí. Yo no sé, güey. O sea, yo solamente existí en esa anécdota, güey. Okay. Entonces, nos llevan al balneario. Fue uno de estos que están en Hidalgo, güey. No me acuerdo cuál fue. Seguro fue el... culeros, ¿eh? Seguro fue el Tepe o alguna madre de esas, güey. Y me acuerdo que ves que hay un chingo de toboganes. Entonces, a mí me daban como que me daban culo los toboganes, pero dije, no, pues sí me aviento, ¿no? Porque, pues, justo era como que las niñas no se querían subir y los vatos, ¡ey, nos aventamos en el tobogán, güey! Y entonces, tú sabes estaban... que si te avientas rápido, les gustas. Ah, sí. Entonces, mayor velocidad, más les gusto, ¿no? Más aguas al pico, más me gustan. Entonces, me acuerdo que yo tenía culo de aventarme al tobogán, ¿no? Porque, pues, era como, verga, güey, no quiero. Entonces, justo estaban como en la albertita. Pues no me acuerdo, güey. Estaba bien pinche largo, güey. O sea, justo es que es como de estos que dan, ¿sabes? Ya tojando. Güey, la cosa, para no hacerte el cuento muy largo, haz de cuenta que me aventé el tobogán, pero justo yo en ese entonces, pues nada más usaba el de, pues tu shortcito, güey. Sí, sí. Pero era de estos shortcitos como de licra, no el de... No sé qué tela es, como de este tipo, ajá. Sí, como de deportista, güey. Sí, así de ese, como esa licrita. Pero es que, ¿sabes qué? No era mío, era de mi papá, güey. Entonces, pues justo me quedaba como un poquito grande, pero yo dije como, huevo, está chido que me quede grande para que no se me marque el pito. Sí, así como mi bombacho. Entonces me quedaba como bombachito. Entonces cuando me aventé así el tobogán, güey, todo bien chingón. Y salí así como, oh, no mames, o sea, como paniqueado del tobogán. Y pues todo el mundo se empezó a cagar de risa. No y mames, fue como, se ¿por qué? Vagina. Y entonces, pues sí, güey, haz de cuenta que como salí así rápido del agua, güey, pues se me vio mi pilín y mis nalgas, güey. O sea, porque se bajó la licra, güey. Entonces, pues yo salí así como de, ¿no? Y pues en lugar de que las niñas, ay, fue bien rápido, salpicó agua. No mames, me vieron mis nalguitas y mi pilín, güey. Entonces, así, pues, salpicó mi agua. No mames, vale verga, güey. Y ya más me lo subí y ya me fui a sentar así con mi toalla. Se fuiste a llorar, ¿no? Así que tu ansiedad aquí. Escuchar a Dios, ¿no? Nuestra. Güey, esta es la segunda anécdota, porque. Ah, güey. Es bueno, ya no está tan culera. Pero justo haz de cuenta, yo tenía una novia en la secundaria. Ok. Entonces... El amor de tu vida. Claro, güey. Claro, mira, de hecho la tengo aquí tatuada. Entonces, haz de cuenta que ella y yo, pues siempre echábamos, ya sabes, que el caldito, el fajecito, ¿no? En esas... No, yo no recuerdo eso, yo hasta que me casé, güey. Entonces, haz de cuenta que estábamos echando así el fajecín, güey, así como, tal. Y en eso nada más siento cómo me tocan el hombro. Y pues era una de las perfectas, güey. ¿Y qué le dijiste? Sobre los tres. Beso de tres, venga, güey. Entonces, pues ya me acuerdo que nos llevó a la dirección y nos dijo, o sea, el speech de ahí, no sé si sigue siendo, pero era como de, se van a casar. No, o sea, mames. Entramos, güey, entramos y lo que nos dijeron fue como de, ok, pues les gusta andar haciendo cosas de grandes, pues van a hacer cosas por de impuestos. Grandes. Por impuestos. Verga, güey. Afílate al seguro, ¿no? Entonces, güey, me acuerdo tu semana laboral. Nos empezaron a decir como de, güey, se van a casar. O sea, mañana van a venir tus papás y tus papás.
y se van a casar aquí enfrente de ellos. Y yo, chingaste, morra. Luna de miel. Entonces me acuerdo que pues nos quedamos así como, ¿qué pedo, güey? Y sí, nos empezaron a aventar un speech del por qué estaba mal, que nos besuqueáramos. No, es que eso también es pecado. Diosito no lo bien, güey. No. Diosito eso no lo permite. Me acuerdo que sí, güey. Sí, estuvimos ahí como una hora, yo creo, en el cual nos dieron un speech así bien cabrón de puede pasar un embarazo no deseado y tal, tal, así. ¿Qué pasó, profe? Si son de moda. Ajá, pero justo lo que se me hizo raro fue como de dejen aquí los números de sus papás y mañana se van a venir a casar. Y donde no estén. Y ponías el del Burger King. Y donde no vengan con ustedes, no pueden pasar. Guau. Wow. Así como, ¿qué pedo, güey? Entonces ya me acuerdo que salí y ya me vi con mi morrita. Entonces le dije, como, ¿qué pedo, no? Esposa. Ay. Entonces sí fue así como, ¿qué pedo? Y ya, este... Sí te encargo que me vayas a prepararme algo rico. Eso es un chiste. En mi casa yo soy el que cocina y todo, bueno, o sea, eso es un chiste. Chiste, chiste, chiste. Y despedida. Estuvo verga el podcast, banda, se los juro. Entonces, pues ya es. Güey, voy a escribir encima. Ah, el chiste, banda, el chiste. No, es un chiste, güey. Es por el bien del guión. Amor, sabes que te amo y te respeto. Y eres muy especial para mí. Gracias por todo. Continúa. Ya, entonces, ya le pedí mi lonche y le digo, ya mañana te veo. Entonces, la cosa es que le preguntamos a otra, güey, a otra prefecta, como de, güey, porque me llevaba como chido. Oye, ¿sí me voy a casar? Ajá, y yo, oye, no. ¿Dónde está el sacerdote? Si no es por la iglesia, ¿no? No, justo ya le pregunté como a otra prefecta con la que me llevaba chido, que era más joven, y le dije como, oye, Panchita, le digo, ¿qué pedo? ¿Sí nos vamos a casar o qué? O sea, Panchita porque... también estaba contigo, no mames, pinche Panchita bromista. Andaba en todos lados, güey. No, ya me dijo, como, no mames, es el speech que le dan a la banda que agarran echando fajecito. Que agarran con el pito en la mano. Se lo entonces dice. Dije, si no vienen mis papás, y me dice, no mames, nadie ha venido. O sea, ya, sí, como, sí. Pero justo era el speech, no entiendo cómo está chingón que ves a alguien fajando y le digas, ¿te vas a casar, eh? No había como un método en su escuela donde los regañaran o así, o sea, ¿cuál era la...? Pues es que en el, te digo que como mi escuela era lasallista, güey, si era... ¿Qué es lasallista, güey? Lasallista son... ¿Católica? De Lasalle, güey, es católica. Ah, okay, sí. Marista, güey, creo que se llama. Sí. Y pues sí, o sea, si era de que te ponían a rezar, güey. Te ponían a... Ah, es que, güey, es también demonios te pudieron haber estado tentando el oído. Pues sí, justo, güey, justo, o sea, si era esa temática de, güey, es que... Es pecado. ¿Sabes qué es lo más chido de cuando tienes una pareja cristiana? Que cuando eres infiel le dices que el diablo fue el que te tentó, güey. Es un chiste. Es un chiste. Y no soy infiel. Y nunca lo he hecho. Y nunca lo he dicho. Eso es un chiste. Eso es un chiste. Oye, Javi, ahorita tengo una duda que ahorita Zen dijo sobre las excursiones. Nosotros que somos de Ciudad de México y Estado de México, nuestras excursiones eran o ibas a Bimbo, ajá, o ibas Marinela. A Six Flags, güey, y se chingó, ¿va? Bimbo, Six Flags. Y ya. ¿Tú que fuiste al banero? Pero eso es raro, güey. No, mames, hay varios, güey. Bueno, según yo no... Ponle eso. Tú, por ejemplo, en Monterrey, güey, ¿a dónde iban de excursión? A cola de caballo. No mames, o sea, ahí te pierde un niño y no lo encuentras, güey. Es que en la cola de caballo es donde desaparece el hombre pájaro, güey. Y se lleva a los niños que se portan mal. ¿Neta? Sí. ¿Neta? El hombre pájaro se lleva a los niños que se portan mal, entonces no los podías llevar ahí. Pero entonces, en Monterrey, yo recuerdo que las que me llegaron a llevar, eran a museos, valiendo verga, ¿no? O sea, todos los morros como que ya vámonos. Al Museo de Antropología. Y también cuando crecí, te llevaban a... Bueno, cuando estás en la prepa, al teatro universitario, que era como que hacen eventos, exposiciones, charlas, y estaba chida, güey. De hecho, ahí tengo una anécdota muy buena, güey. Échatela. Bueno, cuando estábamos en prepa, güey, Es que aquí hay varios contextos, ¿no? O sea... Okay. Había un vato al cual yo decidí apodar Ronalgón, ¿no? O sea, okay. Ronalgón era un muchachito pie plano. ¿No? ¿Se llamaba Ronaldo o Rodrigo? No, se llamaba Rodrigo, güey. O sea, okay. Ronaldo, perdón. Okay. Se llamaba Ronaldo, Ronalgón. Tiene un tremendo culote de señora de 50 años. Que nunca el meme de Broly, del chavo culón. O sea, tenía cuerpo así como de señora, así de señora grande. Así, cintura pequeña, pero culo prominente. Sí, sí. Pie planito, caminaba así como que de lado, y siempre le escurrían los mocos, güey. Yeah. No sé
quizá era alérgico a la diversión, porque estaba cerca de mí, y eso le causaba alergia, pero siempre traía moquitos aquí, Ronaldo, ¿no? Y el pelito así, como el mío, pero como más despeinado, y hablamos así, ¿no? O sea, Ronaldo no hablaba así, no lo entendías, pero tú le decías que sí. Entonces era muy divertido platicar con Ronaldo, porque... ¡A la verga! Sí, Ronaldo. Y no, y le decía Ronaldo, y Ronaldo decía, se reía. ¿No? Estaba cagado, ¿no, Ronaldo? Y entonces Ronaldo, como siempre traía moquito, estornudaba, pero ¡ah! Y sacaba los mocos, o sea, pero moco a distancia. Entonces le dijimos, Ronaldo, no la chingas. Tenías que esquivarlo, ¿no? Ay, no, chingas. Sí, o sea, Ronaldo, está bien que nos aviente sustancias, pero pues ponte adelante, güey. O sea, Ronaldo no quería estar adelante porque le daba miedo a la profesora. Ajá. Entonces Ronaldo se ponía en un pupitre, como en segunda instancia, ¿no? Aquí había un pupitre adelante y aquí se ponía Ronaldón. Entonces nadie quería ese pupitre, güey. Entonces era el único pupitre que estaba vacío, güey. Era la tercera fila y este pupitre estaba vacío y todos estábamos acá atrás. Y si faltaban bancos y nada más quedaba ese, pues te la pelabas, ibas por un banco y lo ponías al lado de alguien. Y las profesoras siempre nos decían como que, hey, chavos, ¿por qué nadie se sienta delante del joven Ronaldo? Ronaldón, maestra. No. ¿Por qué nadie se sienta delante de Ronaldo? Todos, no, pues estamos bien, ¿no? Porque somos equipo, equipos de clase y sí, todo. Es. Pero las profes como que ya entendían, pero también lo hacían para cagar palo. Pero nosotros entonces creamos un personaje ficticio, güey, que se llamaba Ramiro. Okay. Ramiro no existía, pero existía en nuestras mentes, güey. ¿Sabes? Ramiro estaba presente en cada una. Incluso lo anotábamos en la lista, ¿no? O sea, pasaba la lista, ¡falta Ramiro! Y Ramiro, pues, había maestras que no entendían este cotorreo y que pensaban que Ramiro existía, güey. ¿Sabes? O sea, había profes, o sea, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Ramiro estaba en la lista, nosotros lo apuntábamos y siempre como que alguien decía, Ramiro, y nos presente, alguien gritaba. Entonces, había profes que, pues, les vale verga porque... Alguien hacía su tarea, ¿no? Alguien pagaba su colegiatura. No, pero pues, o sea, güey, pues, una maestra... Ya había morras, ¿no? Sí, yo ando con Ramiro. Ramiro, ya me lo llevé, ¿no? O sea, la neta es que se hizo una mentira que se hizo verdad. O sea, había un cuate que estaba ahí. Y de repente empezó a formarse así. O sea, y había veces que llegaban y decían, otra vez faltó Ramiro. O sea, digo, sí, maestro, háblenle a sus papás, puta madre. Háblenle al DIF. O sea, entonces se hace cuenta que Ramiro nunca iba a clase, ¿no? Bueno, vamos a un paseo. Ya que di el contexto de Ronaldo, Ramiro y todo eso. Nos llevan un paseo en el Teatro Universitario, güey. Era una exposición de expositores, ¿no? O sea, iban a presentar lo que ellos estaban... emprendiendo, lo estaba organizando la Facultad de Administración, que era la facultad que apoyaba a los emprendedores. Entonces, yo recuerdo que había una feria, güey, ¿no? Había una feria, todos con sus puestitos, vendiendo pendejadas, ¿no? Gomitas enchiladas, bowls, lo que vende todo mundo, donas sí. Del Costco, pero revendidas al doble de precio. Sí, no, galletas del Costco a 40 bar. Sí, güey. El niño de los jubilar. O sea, había todo, güey, todo. Y en ese entonces yo me acuerdo que yo me quería mamado, güey. Yo usaba, yo me cortaba... Sí, todo tílico, ¿no? Con sus yo cortaba mi cuello, o sea, y se me veían poquito los pezones, ¿no? O sea, solo un poquito. Entonces yo recuerdo, güey, que yo estaba ahí, ¿no? Y vimos que había un stand vacío y yo traía mis camisas, güey. Y las pusimos, ¿no? No mames. Las ponemos todas las camisas. Se junta la gente, güey. Y pusimos un letrero que decía, welcome to pezoneras, ¿no? Y decíamos las pezoneras. Güey, se empieza, en total nos chingan y nos mandan al teatro, güey. Ya nos castigamos, nos vamos al teatro a escuchar las historias de emprendimiento. Salimos y era la maestra de empresarial. Con su pezonera, ¿no? Que yo se la regalé, por cierto, porque ya existían las colaboraciones. No, me hice la maestra empresarial. Oigan, chavos, pues esta vez nada más el camión grande que teníamos ya se lo llevó otra preparatoria. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ir en camiones chiquitos, pero primero me voy a llevar a las mujeres. Y nosotros, hija de tu pinche madre, ¿nos vas a dejar aquí en el sol? Teníamos que vengarnos de alguna u otra manera. Entonces, primero que nada, fingimos que habían arrestado a un vato que se llamaba Serrano, güey. Entonces, maestra, Siona, Serrano y la verga. Conseguimos un señor que dijo, no, sí me lo tuve que llevar porque Serrano se está... No, mami. ¿Qué pedo con el gaveta? Y la profe estaba llorando. ¿Qué le voy a decir a sus papás? Se llevaron a Serrano. Manches. Y nosotros, sí, profe, ¿qué vamos a hacer? Y la señora Serrano, es pedo, maestra, es pedo. Y ya, ahí pasó. Pero después, aquí es donde entra Ramiro, güey. Llega Ramiro, ¿no? O sea, Ramiro llegó de la nada, llegó a nuestras mentes y llega el camioncito. Entonces, nos subimos todos... Y Ramiro no se sube, ¿no? Entonces íbamos todos nosotros y esperamos el momento más indicado.
y de repente yo grito, ¡Ramiro! O sea, ya el camión ya iba medio camino, ¿no? Ya para prepararte, yo grito, ¡no mames, Ramiro! Y luego te oye un güey que se llamaba Balú. ¿Y Ramiro? Y luego Lalo, ¡no mames! ¿Dónde está Ramiro, güey? ¿Dónde está Ramiro? Y el Canelo, ¡dejamos a Ramiro! Y el chofer, ¡Ramiro! ¡No mames! Güey, pues intentaron contactar a los papás de Ramiro. ¡Verga! Nos regresamos y ya fue como, ¡era pedo! No mames, que se regresaran, güey. No mames, pinche de la verga. Habló el chofer, ¡habla a los papás de Ramiro! ¡No lo encontramos! Y la maestra, ¡sí, ya lo voy a contactar! Y no los encontraban a los papás de Ramiro. Wow. O sea que pues Ramiro no existía, güey. Se regresa el chofer. Y luego ya fue como que, chofer, pues no existe Ramiro, güey. Ramiro es un invento de nuestra imaginación porque Ronaldo estornuda bien culero. Wow. Y ya nos regresan, güey, todos suspendidos a la verga. O sea, todos. Menos Ramiro. Wow. Estuvo todo suspendido como 2-3 días, güey. No mames. Culero el asunto, güey, culero el asunto. O sea, ya mi mamá era como un... Mi mamá todos los días tenía que firmar una carta responsiva, o sea, en mi secundaria y preparatoria. Esto es neta, que cualquier desperfecto que haría, o sea, ellos estaban deslindados de cualquier cosa. A la verga. Wow. Pero yo tenía un problema, güey. Pinche cabeta. Ramiro lo hizo. Fue Ramiro. En lugar de Chucky, ¿no? Ramiro lo hizo. Ramiro fue el que filtró tus fotos, Chuy. Mira, filtró las fotos de un amigo que se llamaba Canelo cagando, güey. Fue un memazo, güey. Porque salía Canelo limpiándose con una mano, tapándose el pito con la otra mano en el culo y salía así. Era buenísimo, estuve en un grupo de la prepa. Llegué de esas que le tomas fotos a tus compas. Canelo sale así, en la parte de atrás, con el papel, volteándose arriba. Y como que donde vio el celular se alcanzó a tapar tantito el chile. ¿Por eso le decían el Canelo? No, es que era boxeador. Ah, ya. Yeah. No, decía el Canelo. Ajá, decía el Canelo. Era buen pedo. Verga, loco. Chupo. Carlitos, es que verga, güey. Están muy rudas las anécdotas de Javetas, güey. Cabrón. Dejan la vara muy alta, güey. No. Yo no podría haber inventado a alguien sin. Cosas vergonzosas de alguien más, güey. Que hayas notado alguna experiencia que dices, ay, pobrecita esa persona. Sí, le ves, fue muy mal. Una pena ajena, güey. Pues creo que te la conté a ti, pero creo que te la conté así en alguno de los viajes, güey. Pero fue en alguna ocasión, me acuerdo que había una niña. Que justo ves que dan como, pues, las calificaciones, güey. O sea, no de, ay, te las dieron y al día siguiente, pues, ya. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión dieron las calificaciones y ya había reprobado todas, pero era en la primaria. Ajá. Y yo, ¿cómo repruebas todas en primaria, no? También. Sí, ya. ¡Aquí está el pendejo! Te tienes que esforzar. Entonces, güey, me acuerdo que reprobó todas y justo al día siguiente fue su papá a preguntar, así como, bueno, mames, o sea, ¿por qué mi hija reprobó todas en primaria? Sí, sí. O sea, no se puede reprobar todas. Entonces, haz de cuenta que ya, justo estaba como peleando, hablándole muy fuerte el profe a la madre, el güey a la profa. No, que no sé qué, que por qué. No, pues que ahí está su hija. Y el señor se metió, todos creímos que por su hija, ¿no? Para hablar. Pero no, güey, el señor se metió con una vara. Entonces, agarró a la niña, la paró y le empezó a dar así de barazos, güey. En el salón, güey, enfrente de todos. Ajá, así fue como, ta, barazo. Hola, verga, güey. Pero culero, güey, pues, o sea, no fue una escena bonita, o sea, solo recuerdas el llanto de... O sea, y el güey, vara. Sí, wow. Como vendedor, vara. Entonces, el patrón, güey, se volvió loco. Vara. Entonces, güey, se la chingó y ya solo se salió y la dejó ahí llorando, güey. No mames. Y ya, pues, todos quedó como, no mames, se la verguieron con una vara. ¿Y qué le dijeron, güey, a ustedes? Pues no, si era como había échale ganas, ajá, no mames. Sí, pendeja. ¿No? Que no mames, güey. Lo que te toca en tu casa, si eso fue aquí. Donde sí, vimos, güey, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo? Ah, no te espantes. Se la verían con dos balas, güey. Eso está... Está cabrón. Está heavy. Está sí, cabrón. Qué pedo, güey, qué pedo. ¿Tu hermano alguna vez, No, yo te la estoy maquinando ya. Ya me estoy acordando de varias. Si quieres, puedes soltar tú la primera. Pues mira, no tengo una en específico. Pero creo que sí es algo que pasaba tal vez en todos los salones de clases de nuestro México querido. Un perro en el salón. Además del perro en el salón. Había una niña una vez que de verdad que me causaba como mucho... como así de, ¿qué pedo, güey? O sea, la morra era una morra de 10. Siempre. O sea, ¿de 10? ¿De calificaciones? En calificaciones. O sea, sí. En calificaciones. Y ella lloraba, güey. Por cada vez que sacaba así de que... Ya, una vez siempre hay uno. 9,
lloraba, pero don señor déjate lloraba. Déjate de mamadas, Patricia. Sí, aliviánate. Sí. O sea, era de que, pero era un llanto increíble, güey. Y sí, yo decía, no mames, qué pedo. Sí. Sí, todos tenemos un compañero, güey, de que lloraba por él. Por el 9. Mis pendejos. Ya sabes, profe, ya, hijo. ¿Dónde está tu Lamborghini, hijo? ¿Dónde está tu Lamborghini? Hijo, tu chingada madre. Enséñalo, güey. Ponlo aquí afuera, güey. No te pasaba la tarea, hijos de perra. ¿Dónde está tu pinche mansión? Te quería explicar, ¿no? Ah, no mames. ¿Tú, Javi, alguna anécdota con algún momento vergonzoso de otra persona? Hay varios, güey. Pero no, quisiera... Mira, es que yo recuerdo, ¿se los da con contexto o sin contexto? ¿O sin contexto? Como tú lo veas más adecuado, güey. Corría el año 2015, menos. Como 2013, güey, aproximadamente. Modo de pantalones de colores, ¿no? Uy, qué rico. Lentes... así que según todo el mundo quería usar lentes de aumento, pero le quitaba dos cristales. Ya, los hipsters. Ajá, los lentes hipsters. Yo usaba unos tirantes, ¿no? Pantalón verde menta, tenis rojos, camisa gris, mis lentes hipster, mis tirantitos. Bueno, ya me lo imaginé. Peinado de Saint Malik de One Direction, ¿no? O sea, yo era el guapo de la prepa. Por favor, pa. Claro. Yo recuerdo que había una morra. Y yo, bueno, mi grupo de amigos, que les mando un saludo, Lalo, Canelo, César, Balú. El Canelo no creo que te considere su amigo. El Canelo te está mentando su madre. El Canelo está en todas mis historias buenísimas. De hecho, esta es historia de Canelo. Es un momento bochornoso para Canelo. Pero bueno, o sea, nosotros nos hicimos llamar el círculo de los populares. Porque éramos todo lo contrario. Humildes, ¿no? No, es que éramos todo lo contrario a lo que había en un güey popular. Ajá. ¿Sabes? O sea, yo era el güey que siempre estaba en problemas y cagándola y como que decían, puta madre, viene Javi, o sea, si estás con él, o sea, nos van a chingar. Lalo es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Él tiene doble titulación y tiene un puestazo en una de las empresas con más prestigio en el país. Nice. O sea, le va muy bien al cabrón. Es Carlos Slim. Canelo es un güey, ¿cómo te lo explico, güey? Te cae con madre, ¿no? El Canelo cae con madre, César es abogado, pero Canelo también es un excelente camarógrafo. O sea, todos son como cracks. De hecho, Canelo está grabando este podcast. Sí, ese güey. Canelo y Ramiro, ¿no? O sea, Canelo era muy bueno. O sea, entonces nosotros estábamos bien pendejitos, bien envergados, pero la disfrutábamos con madre, güey. Era lo bueno. Y teníamos nuestros públicos enemigos, que eran dos morras que estaban un poco atrasadas, que una de esas morras estaba buenísima, hasta su puta madre, güey. Okay. O sea, era la líder de porristas, guapísima, un año mayor que nosotros. O sea, todo el mundo era como, ¿ya la viste? Ya, vamos a ponerle Karen, ¿no? ¿Ya viste a la Karencita? ¡Hija de su puta madre! Y como todo tiene que ser un chin-yang, Karencita tenía una amiga que le decían la Yogi. ¡Mamona hasta su puta madre la Yogi! Ella pensaba que el ligue que tenía la Karencita también estaban ahí por ella. Wow. ¿No? O sea, y aparte olía como a no sé, a ceviche, no sé. O sea, olía algo raro, güey. Oye, me honra la Yogi, güey. Entonces, güey, yo recuerdo que estaban, ¿no? Llegan estas dos pinches inventadísimas, ¿sabiendo? O sea, haz de cuenta que llegaban como las divinas, ¿no? O sea, llegaban tirando plaza, güey, ahí moviendo sus pelos. Y vemos que la Yogi trae unos pasteles. Y de vuelta nosotros, ¡ey! ¿Cumples años? ¡Vamos a sacar uno! Y empezamos a cantar las mañanitas. Y ya, ¡cállense, nacos! Estos son los pasteles para uno de mis amigos de cuarto semestre. ¡Pues chingas a tu madre! ¡Cuarto semestre! Y se hace cuenta. Y llegaba. Y ni crean que les voy a dar, porque estos son para nosotros. Y que se ¡ay, que tus pinches! Por eso estás como estás, culero. Llega, güey. Y ella se estaban adelante de nosotros en ese semestre, ¿no? Y yo me acuerdo que llega y los pone así abajo, ¿no? Pero aquí voy a meter un paréntesis. Canelo, pues al igual que todos, éramos humildes, ¿no? Muy humildes. Entonces, Canelo, yo recuerdo, Canelo tenía varias inseguridades, sus pantalones y sus tenis. Porque los pantalones y los tenis yo las causé. Porque Canelo dijo de su puta madre que siempre me... Es que, güey, ¿cómo cubre que esté el carro Canelo? La primera vez que yo lo conozco, llega y me dice, hey, estoy en tu salón, güey. Y yo le digo, pues, madre verga, ¿para que me pasen la tarea? Y le hace, y se va. O sea, llegó y dijo,
Y se fue, ¿no? O sea, y luego después, cuando, eso fue el primer día de clases. Y yo, al segundo día, y no entro al salón, no sé por qué. Al segundo día, llego y lo veo sentado. Y digo, ¿qué onda, güey? Me dice, ¿qué estaba así, güey? Pásame la tarea. Entonces, ese era Canelo. Era un güey con voz rara, curadito, muy amigable. Pero el vato te tiraba carro. O sea, no te podía pasar algo porque se burlaba de ti. Entonces, yo vi que Canelo usaba pantalones corte recto. Pero le llegaban como por aquí, güey. ¿No? Se corta rectito. O sea, evidentemente no eran pantalones hipster. O sea, tampoco sabía hablar inglés, entonces no tenía por qué ser hipster. Entonces, pero sí era bueno, entonces tenía puntos a favor. Yo recuerdo que el vato una vez me estaba cagando y cagando el palo. ¡Qué rico! Me estaba cagando el palo, güey. Y yo le dije, cállate los cinco, Canelo, tres pantalones pesqueros. Y güey, de que todo el mundo se la curó y al otro día Canelo llegó con pantalones buenos. Entonces, al otro día, güey, Canelo, no sé por qué, güey, pero creo que tenía... Traía un pedo en la uña, güey, como que le había salido algo en la uña. Ajá. Entonces, olía medio culero, no sé qué pedo. Entonces estamos, no mames, Canelo, huele bien culero tus pinches tenis, no valen verga. Y aparte están todos jodidos. Bueno, Canelo el otro día, güey, los tenis ya estaban bien desgastadotes, güey. Olían culerito, porque Canelo era boxeador, güey. Y en ese entonces, pues eran los que usaba para entrenar, güey, ¿sabes? Los de todo. Los todoterreno, 3000. Canelo el otro día llega con sus papos nuevos, güey. Y ese mismo día que la Yogi llegó con sus pasteles, ¿no? Ya estamos en el mismo día, güey. Ok. Canelo llega la prima entre la Yogi cagando la madre y después llega Canelo chancleando con unos compres que le quedaban de payaso. Llega chancleando el Canelo con unos tenis, yo me acuerdo que eran tenis blancos, güey. Blancos los tenis. Verga, a mí me cagaba eso de estreno y que te los pisaran, mal. Para que le duren. Sí, vas a ver, culero, vas a ver. Y Canelo, ¡ey, no nos vayan a pisar, ni nos vayan a pisar! Y decimos, no, ahorita vas a ver. Y entonces Canelo estaba, todo el tiempo estaba así, ¿no? O sea, como que no se los pisen, que no se los pisen. Entonces, si llega, se sienta la Yogi, ya volvemos al tema, pone los de estos abajo. No, y yo recuerdo que el Canelo empieza la clase, se llega con las patas así para que no se los pisáramos y como que llegó un punto donde se iba a cansar el culero y yo dije, ¿dónde los pongas? En el puto piso te aviento la mirinda, culero. No mames. Es hijo de la verga. Estoy así y Canelo se cansa y los extienden y dicen, no, pues se siente el Canelo. No, suena el timbre del receso y llega la Yogi. Yo me voy con mis amigos de cuarto semestre. ¡Nos vale verga, Yogi! Y ella se para. Se chingó todo. ¡Andrés! ¡Canelo! Y Canelo, ¿qué? ¿Qué? Y Canelo saca sus tenis. No mames. Todos manchados de betún. Y el Canelo, en lugar de decirle, discúlpame, Yogi, discúlpame, no fue mi intención, Canelo. ¡Ya me cagaste los tenis, hija de tu puta madre! Güey, pinche Canelo estaba llorando, güey. No mames. Todas las cintas estuvieron color azul, güey. El resto de cielo. No mames. Bueno, y azul como con tierrita, porque pues entrenaba mucho. Sí. También. Ah, la pobre Yogi. Sí, güey, la pinche Yogi llegó con sus pastelitos todos pisados por los zapatos talla 8 del Canelo. Talla 8 del Canelo. Pinche Canelo, andaba el Canelo ahí con todos sus zapatitos ahí todos manchados. Todos llenos de hormiguitas. Llegaron las abejas, ¿no? Wow, fue, pobrecito. Oye, qué pedo, las pies mierda. Soy. No, pero ya viste chido. Nos baja y le tira la pinche mirinda, imagínate, ese güey, no vas cazando así. Es que, o sea, nos llevábamos pesado, güey. Sí. O sea, pero esa es la fecha que nos vemos y nos seguimos puteando increíblemente. O sea, Canelo, él tenía pedos con la escuela y nosotros pues se los cagábamos más. O sea, no había por qué ayudarlo, que se enseñara cómo era la vida, güey. O sea, que él viera que la vida no es sencilla, güey. Pero es como sí. Amor apache de sí, vato. Total. Sí, total. ¿No? A mí también me cagaban. Horrible, o sea, me suspendían porque estos imbéciles chismeaban que era yo, güey, ¿sabes? O sea, eran culeros, güey. Pero... Te llevas bien culero, güey. Yo me acuerdo que teníamos una tradición cuando era tu cumpleaños en la prepa, que te hacían calzón chino. Pero calzón chino ese que te llega hasta aquí, hasta la... ¡A la verga! Hasta la... O sea, justo te llevabas un calzón y te agarraban entre todos, güey, así de tu calzón. Wow. O sea, todos te agarraban de tu calzón, era tu cumpleaños. ¡Cumpleaños! Primero te daban pamba, güey. Y luego te levantaban del calzón, güey. Pero así de que hasta que no te lo ponían, hasta que no se rompía. Entonces, el día de tu calzón, el día de tu cumpleaños, sabías que tenías que llevarte un calzón, güey. ¿Pero ese pedo era castigo o premio?
Güey, justo, o sea, yo me acuerdo que el día de mi cumpleaños, que ya sabía. Ajá. Entonces yo me acuerdo que ese día sí me llevé un calzón así rotito. Ajá. Y dije como, ah, huevo, me lo llevé. Y cuando me hicieron calzón, pues luego se chingó, güey. Vionel, mañana, pendejo. Y me tuve que llevar al otro día calzón chingón para que me hicieran calzón, güey. No. O sea, eso ya, ay, a ver, no le faltes el respeto a la tradición. Así no, se llevaba muy pesado, güey. Es que la prepa es la edad de la pendejada, ¿sabes? O sea, es la edad en donde tu estupidez te convierte en la persona madura que vas a llegar a ser a los 30. Sí, completamente. O sea, lo dijo bien. O sea, todo esto de prepa, universidad, la cagas. Cuando egresas, la sigues cagando, llegas a los 30 y eres una persona que no topa el morro de 16 años. Sí. ¿Sabes? O sea, a mí me tocó tener esa etapa de los 30 a los 19. O sea, pero, o sea, mi Javi de 19 no se topaba con el de 18, güey. ¿Sabes? Yes. Porque era papá. Aparte es papá de 3 hijos. Ahorita soy papá de 3. Sí, ahorita aquí estoy sacando el lado que quizás... Javier está ocupando esto de terapia. Sí, no. O sea, yo en la casa y en mi vida cotidiana no soy tan estulto como lo estoy siendo en este momento. Pero aquí estoy entre compas. Sí. Estoy soltando... Hay momentos. Prominentes pendejadas y está chido, ¿sabes? O sea, no es como que... Es que también siento que la estupidez reprimida... O sea, te puede llevar a una vida infeliz, ¿sabes? O sea, si tú eres una persona que reprime la estupidez, puedes llegar a amargarte y a cagar la única vida que tienes. Entonces, estos ratos de liberación, o sea, güey, te pueden llevar a este momento de relajación, de expansión de ideas y demás que tanto buscamos. Chaquetas lo sabe, ¿eh? Gran moraleja, ¿eh? No, gran disco. De repente es Chaquetas, luego es Javi, o sea, ya disocia bien. Sí, ya, estoy fragmentado. O sea, porque, se fragmenta. O sea... ¿Recuerdan a mi cuenta principal, o la que solía ser mi cuenta principal, sí, Javetas? Sí. Era un güey que hablaba de amor, de consejos. Sí, güey, esas mamadas, ¿no? Esas mentiras. No, y básicamente también lo eres, ¿sabes? Sí, lo soy, pero ya no en internet. Ahora soy eso, quizá con mi esposa, con mis hijos. Ya. ¿Sabes? Con mi familia. Pero en internet ya me hice más estúpido porque pues ya la situación amerita que saque mi lado estúpido a pasear. Sí, sí. ¿Sabes? Es eso. No, y está chido. Creo que es un sello bastante grande que tienes, ¿no? O sea, no lo digo mal pedo, pero pues sí, el sello como de decir, como, pendejadas, pero pendejadas chidas, güey. Es que eres un puñetas, o sea, sí, está bien, si te deja dinero, dale. Ahí me sale ese en alma. Está bien, nos encanta que seas el bufón de la red. Mira, vámonos ya casi para terminar, güey. Estamos mírame, aquí mírame, en... Mírame los ojos, ya voy a terminar. Güey, de... a la verga. Eso me dicen en Twitch, güey, siempre. No, entonces, ¿puedes voltear tantito la cámara? Ya casi termino. Ahí me tienes a mí volteando la cámara fijamente. Ay, todo por el físico. A ver, Carlitos, ¿tú tienes algún momento vergonzoso, pero de un profe, güey? De un profe. Pasado, mira, así. Tocó varios profes que se cayeron... Varios profes que tal, que lloraron inclusive, pero me tocó uno muy especial, güey, porque no recuerdan, pero en mi época, por lo menos de secundaria, tocó Vine. ¿Se acuerdan de Vine? Sí. Uy, sí. ¿Sabes? Yo me acuerdo que estaba este Vine. Y si era mucho de que... ¿En la secu te tocó? Sí, en la secu. ¿Cuántos años tienes, güey? 24. Ahí me tocó en la prepa, ya para ir para la universidad. ¿Cuántos años tienen ustedes? 26. ¿30 y tiers? Aunque sí, pues más o menos, güey. ¿33? ¿Tienes 33? No es cierto. Pendejo. Bueno, ya voy a cumplir 34. ¿Tiene 34? No, ¿verdad? Nah, tengo 26, estoy tratando, mamá. Ustedes son de la edad, güey. Justo. A ustedes son de la prepa, me tocó la secu. Sí, es que dije, no mames, me voy a ver bien jodido, entonces. Chiquito, está grande, mi buen. Es un chavo todavía. Y sí topan que caminabas en algún lugar público, tipo Bellas Artes o no sé, la Macroplaza, tal. Y si era de que podría ser. Soy güey de viaje. Y si podías ver de que en algún punto llegaba alguien y hacerte una broma en Vine. Era común, ¿estamos de acuerdo? Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, estabas como a las vivas de no salir en ningún Vine. Bueno, un profe salió en un Vine. No, ¿sabes? Y era un profe así como el profe más cagado que se imaginen. El profe más cagado de tu secu, ese era mi profe, ¿no? Ese güey fue a hacer su súper. Estaba todo contento. Y llegó una morra que se dedicaba a hacer vines. Así de que agarró un bolillo del súper. Y llegó y le dijo, ¡eh! ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! ¡Cómetelo, yeah, cómetelo! ¡El pan! Entonces el güey nada más como que se sacó de pedo. No. Y güey, eso quedó grabado. Y se hizo, pues para su tiempo, se hizo viral, güey. Entonces, puta, güey, profe,
pobrecito profesor, güey. La neta, pobrecito profesor, porque pues justo ya era la comedera de todos, güey, de sí. que le traíamos pan, güey. Y pues, cómete un pan, cómete un pan, no, cómete es que un pan. Llegaba y así pinche canasta de la esperanza, ¿no? Güey, en su... O sea, para todo era el pan de ese, güey. De pues, pobrecito profe, güey. La neta, fue víctima de el Vine en su tiempo. Sí. No, ¿eh? ¿Y cuántos hay víctimas ahorita del TikTok, eh? Sí, sí, sí. Imagínate tú estar acá por la calle caminando y de repente ver que viene Ángel Soyó con su camarita y sus micrófonos. Se vuelve te les transporta todo. El Ángel Soyó. No mames, saludos, güey. Es que de repente ves que viene un güey así todo flaquito con el pelo largo y te pregunta, ¿cuánto cuesta tu outfit? O sea, sáquese pedo, güey. Ah, no, está culero, está ¿sí culero. ¿Pasa mucho en Monterrey ese pedo o ya no? De que entrevistan en la calle. Borjas, que le mando un saludo, es un amigazo. Ajá. Es un crack y él todo su contenido es o sea, en la calle, preguntando a la gente cuánto cuesta tu outfit. Yeah. Hace kiss camps, va a las facultades. Yeah. Se pone a veces. Según Islas Vlogs, pero bien hecho. Sí. Pero regio. Y delgado, ¿no? Más sí. delgado. A la verga. Pinche Javi, ¿eh? Mira, bien filoso ese cabrón, no mames, a la verga. No, es que este Borja está chiquito, o sea. Ya. Yeah. Y Islas Plan tiene como 18, ¿no? Sí, güey, está morrito. Está muy morro. Ya. O sea, Islas ya es. Islas ya no podemos llamarle como creador de contenido. Islas es como. Pensionado de contenido. No, 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 es un. Es un viejo. Es todo, güey. O sea, te lo hablábamos al principio, no es por chupársela ni cromársela, pero el cabrón hace lo que quiere, güey, ¿sabes? O sea. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Está. Él es dueño de todo esto, güey. No, güey, sí, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Que sí te lo podría creer. Oh, o sea, si tú no me dices, güey, Islas es dueño de este pedo, güey, sin pedos, te la creo. Nah, o sea, este cabrón, o sea, tipo, hace lo que se le antoje su pinche gana, tú también, güey. O sea, de repente, ¿de dónde está Zen? No mames, Zen está en Italia, Zen está en China, ya comiendo cosas random. Güey, tuvo un juego en Valencia, cayeron. No mames, güey, cayeron. Somos amigos, pendejo. Sí, güey, o sea, no pero... quiero decir, pero alguien ya nos contestó después para el antro, ¿eh? Ah. No sé, lo voy a dejar. Caminamos 2 horas del pinche estadio a nuestro Airbnb. Y no. Javetas, ya estoy consiguiendo entradas. Chinga, madre. Güey, no, tiempo. Esto no es mamada, pero yo al antro llegué a la 1-2 de la mañana. Sí. ¿Qué hiciste creo, después wey. De... paréntesis, banda, ¿qué hiciste? O sea, a ver, vas al juego de youtubers. Por si no lo saben, Javetas jugó en un juego importante que es el partidazo. Es un juego donde hay muchos youtubers, güey. Juego contra The Grefg, contra Plex, contra mucho creador choncho de allá de España. Y después se fueron a una peda. Sí, sí. O sea, a ver, termina el partido, güey. Lloras así como... ¡Ay, ay, ay! ¡Era mi sueño, niño! Ajá. A ver, ¡ah, pinche putote! Ya, lloraste para los clips y luego... ¿qué? Ya, me sequé la... ¡Ay! Me seco las lágrimas. Bueno, para empezar estaba muy lesionado. Ajá. Me atienden, se vienen los momentos más dolorosos de mi vida. Hacen como una cena ahí en el estadio. Comida que en la neta no era grata para los mexicanos. Sí. Porque la gastronomía española es muy distinta a la gastronomía... A mí sí me gustó, güey. Ten tu jamón. Sí, o sea, no mames. Ponle mayonesa y pónmelo en un vivo, perro. O sea, ¿dónde están los chiles en vinagre? O sea, sí, sí. Y ten tus croquetas de atún. Esas mamadas para mí llevan salsa, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, güey, ustedes cuando me dijeron, traemos salsa, güey, me brillaron los ojos. Sí, sí. Entonces, esa fiesta, como cena, donde estaban los sponsors, estaban los influencers y personas importantes, que la verdad yo no conocía porque, pues, yo no soy de España. Claro. Pues, se lleva como 2 horas, güey, en esa cena. Nice. Entonces, yo llego al hotel a la 1:30 de la mañana, me baño... 2:30 y a esa hora me fui al antro, güey. Como no sé tomar, estábamos Rivaldo y yo, nos ponemos astropedísimos con 2 copas. Sí, te creo. 2 copa dama, no, copas normales. Nos ponemos bien pedos, güey, pero así de que, o sea, cansados, no comíamos bien, no dormíamos bien y 2 copitas con alcohol chidito, o sea, una buena cantidad de alcohol. Lo terminamos adulteradísimo, por cierto. Ya estábamos así de que tirados, llegan unas españolas, güey. Nos intentan ligar. Esto es verdad, las mandamos a la ñonga, porque haz de cuenta que Rivaldo se desaparece, güey. Sí. O sea, yo me quedo solo y llega un vato que se llama Giovetti, güey, ¿no? O sea, Giovetti pito loco, haz de cuenta. O sea, llega con 3 morras y me dice, Javetas, ¿con quién estáis? Y yo le digo, habla como el gato con botas. Y yo le digo, solo. Ya no está solo, está conmigo.
Y ya de que... Se habla como el gato con fotos, qué pedo. Y de que ya de que le digo, ah, aquí estábamos con él. Y pues estaban las morras ahí, o sea, no voy a mentir, o sea, sí tenían un tremendo rabo. No, estaban muy guapas. O sea, europeas, sí. Altas, cuerpazo, Y pues, no sé, güey, o sea, ¿por qué rayos se interesaron en un simple mensote como yo que estaba ahí bajo los efectos del alcohol? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que una intenta acercarse, me dice, Javetas, bailamos, y yo le digo, quítate, ¿no? La analgo, para que entienda que, quítate, y la reprendo, ¿no? Como, toma, ¿no? Para que no lo puedas hacer. Se sigue acercando y le digo, que te quites, ¿no? La tuve que hacer para allá. No, me digo, no puedo, o sea, tengo esposa, muchas gracias. No puedo, no quiero, Javeta. Dije, no quiero, amo y respeto a mi mujer. Eso, que está viendo en este momento el podcast, porque eso. Es el amor de mi vida y jamás le sería infiel, excepto, no es cierto. No, le digo de que, no, gracias, estoy bien. O sea, la mandé a la chingada, uh-huh. Y luego me topo a Rivaldo, no sé, como así, en una barra. Como rendido, ¿no? Sí, sí. Cansado de la vida, cansado de haber tomado... De haber cargado ese partido. Sí, estuvo muy... con Rivaldo con sangre en la pierna. Pero sangre como interna, porque se hizo un desgarrote. Entonces lo encuentro y le digo, ¿qué pedo, mi Riva? Me digo, se me acaba de acercar una chava, güey. Y le digo, y la manda a la verga. Y me dice Rivaldo, no hagas eso. Y yo, ¿cómo que no hagas eso, güey? No, de verdad, no lo hagas. Y yo de que, Rivaldo, te estoy diciendo que se me acercó una chava, o sea, la de blanco que está allá, se me acercó y le dije que no quería bailar con ella. Acabo de ser fiel, estoy bien orgulloso de mí mismo, cabrón. O sea, estoy en España, me estoy portando súper bien, acabamos de tener el partido de nuestra vida. Que ya no lo hagas, por favor, no sigas, no lo hagas, de verdad, no lo hagas. Y yo, Rivaldo, ¿qué tienes? Y lo saca de su celular y empieza a poner fotos de Sofi y del Gordo Parque. El Gordo Parque me dijo, solo velos. Dime que no los extrañas. Y yo, Rivaldo, estás pedísimo, cabrón. Y luego le llegaban las morras a Rivaldo y Rivaldo sin su pelo les decía, o sea, al principio como que al ligar, no, gracias. Me mandaba la verga. Qué chiste. Rivaldo, dímelos, Javi. Ve a tu hijo. Pero hasta el pita, pero diciéndole, Javi, ve este rostro. Rivaldo, te acabo de decir que le acabo de mandar a verga. Solo velo, no lo hagas a tu familia. Esto no es para que se lo hagas a tu familia. Rivaldo, le acabo de mandar a la verga. Y se acercaban, chavos. Gracias. Y luego nos acabamos. O sea, no sé por qué yo en ese momento dije, tienes razón, no lo voy a hacer. O sea, estaba teniendo hasta la verga de pedo. Nos sentamos y nos quedamos, güey. O sea, viendo fotos del hijo de Javier. No, de 3 a 6 de la mañana, Rivaldo y yo estábamos sentados así, en un antro, güey, donde había un chingo de desmadre, pero Rivaldo y yo así, tranquilos, güey, platicando, güey, y Rivaldo tenía ganas de tomarse un café, güey, o sea, y luego nomás me acuerdo que también sigue la noche, me paro, empezamos a bailar, cuando ya se nos baja lo pedo, y de repente se atraviesa una chava, güey, entonces no sé cómo chingados yo hice así como que, ¡paz! Y en eso, o sea, le pegué la mano a la chava, suelta una copa, güey, y de repente empieza a ver un vergo de sangre, güey. No mami. Pero un chingo de sangre, no sé qué pasó, pero yo no me veía la mano de la chava que estaba como toda sangrada, güey. Pero como que la chava donde yo choca con mi mano para caerse la copa, como que la aprieta y yo empiezo a ver que había un chingo de sangre y yo, güey, que no mames. Corre. La maté. No fuiste así, corriendo. ¡Ah, 3 estrellas, puta madre! No, hazte cuenta que yo empiezo a ver eso y luego Rivaldo, ¿qué hiciste? Yo no sé qué hice, güey. O sea, yo solamente me volteé, estábamos bailando, me volteé y como que la chava apretó la copa y se manchó de sangre y se me bajó todo lo pedo. Y luego ya fue como que me disculpo y fue como que no, o sea, yo apreté la copa. Yo como que, bueno, perdóname, pero se lo dije en gallego para entenderlo, ¿no? Como, disculpas, ¿no? O sea, algo así. Y ya de que ella como que ya se fue y luego dan como a las 7 de la mañana, ya nos salimos, ya no estábamos pedos, nos fuimos a tomar unas fotos a un puente que estaba ahí, vamos y nos dormimos. Bien. Pero, güey, o sea, la fiesta... Se acabó a las 7. Sí, o sea, nuestra fiesta fue como de 2:30 a 3 a 7. Wow. O sea, güey, pero yo... Partidazo, güey. O sea, sí. Después de haber jugado, no mames. No, y éramos la tendencia nacional en España, la prensa estaba hablando con nosotros. O sea, ídolos en la cancha y en el antro. Wey. Sí, no, o sea, la neta es que, güey, ya yo sé que me disculpé mil veces con la chava, pero si ve esto, si este podcast llega a España, sorry. Discúlpame por
por mi exceso de perreo, ¿no? O sea pues, este perdón el flow. No, pero es que sí le pegué la copa y ella como también, o sea. Sí, sí. Pues, güey, deja que se caiga la copa. Sí. O sea, pero ella se aferra a la copa y a la sangre. Wow. Qué cabrón. No, bueno. La verdad es que sí, justo lo platicábamos, Zen y yo. Esa vez del partido, de verga, nos regresamos y no, bien este... agüitados. No, agüitados no, al contrario, güey. O sea, felices porque justo hiciste un gran, gran trabajo, güey. Íbamos, caminamos como 2 horas, ¿verdad? Sí, cabrón, no había taxis, nada de ese pinche estadio a... No, pues que estaban en el antro, todos fueron menos ustedes. Sí, güey, caminamos como 2 horas y pues justo veníamos platicando de, güey, qué chido. Uno, como la transición que hiciste como de el Javetas a este Javetas en el arco y tal, tal, tal. O sea, la neta, lo hiciste bastante, bastante bien. Muchas felicidades, hermano. Oh, genuinamente, sí. Qué cabrón. Bien, qué bien cabrón. Ahí, chaquetas. Pues, ya empieza a llorar, ¿no? El MVP del podcast. Mi sueño para mí. Mira, mi buen, ¿cómo vamos, Ali? Ah, ok, pues mira. Pues justo el podcast pasado dijeron que les gustaban largos, güey. Ah, no te preocupes. Mira, justo para terminar, mi buen Javetas, tenemos aquí una anécdota. Bueno, no una anécdota, es una bonita sección que se llama El Chismógrafo. El Chismógrafo. El Chismógrafo. Espera, ¿qué pusieron de mí? Entonces, ¿te tocó el chismógrafo, güey? ¿A quién empezarías? Panchita, ¿no? Pues, más o menos va por ahí, pero ¿alguna vez te tocó, sí, en Monterrey, sí, en el chismógrafo? Claro, güey. ¿Sí? Era como ligabas. Era una carne asada, güey. Oh, sí, entonces de toda la ciudad. Sí, invito. ¿Quieres que te invite, Ali? ¿Quieres que te invite? Te invito. La banda de Spotify, Zen, acaba de... Te mamaste. De mostrarle la señal para golpear a Javetas abajo de la cintura. ¡Hola, mierda! Lo dejó caer el perro, pero eso va a ir. Vas. Va. Acuérdate. Ahí está. ¡No vio sobadita! No sobó. Venga. No le pegaste ahora y ya no pegaste. Crucita, pan. Toma, papi. Quiero participar. Ahí está, güey. Eso le pasa por no dar sobada, güey. ¿No me hiciste dolió? Nah. Pega como niña. Como vos ayer. Güey, ¿se acuerdan que en ese entonces decir pegas como niña era un insulto? Sí. Sí, en ese entonces. Hoy en día ya no. O sea, ¿cómo cambiaron? No lo digo mal. O sea, hoy en día pues, hay peleadoras ya muy bien. Pasadas de lanza. Y es que cool. siempre hubo. Güey. O sea, pero como que en ese entonces era un insulto, güey. Ya, ya. Eran otros tiempos, mi buen. Otros tiempos, mi buen. Otro... O cuando decían, qué puto. Y era como un insulto y ahora pues como, sí. ¿Qué? Sí, completamente, ¿qué completamente, mi buen. Oye, hermano, pues mira, ahí te van las preguntas del chismógrafo. No quiero responder. Aquí completamente responder rápido. O sea, lo primero que se venga a la mente es... ¿Seguro? Sí, no, también es media pinche hora, pues una anécdota. No, justo es como responder lo más rápido posible, ¿va que va? Okay. Entonces, mira, pregunta número 1. ¿Cuánto te daban para gastar? 20 pesos. Ok, amor platónico de la prepa. Es que fue mi novia, Dani. Dani, ok. ¿Dónde te sentabas? En mis compañeros. bueno, en la parte de atrás. Ah, claro. ¿Qué querías ser de niño? Modelo y actor. Modelo y actor, wow. Bien. ¿Lo más ilegal que hiciste? Resumido. lo más ilegal que hice en la escuela. ¿Cómo pregunta? Quemar un ducto. Verga. Wow. ¿Compañero más raro que tuviste? Canelo, bien. Eduardo. Descríbete en una palabra. Pitón. O sea, ¿pero por qué? Porque soy como... Me camuflajeo, soy muy ágil y soy peligroso. Comida favorita. No me la pongas de pechito, pa. Ya dije la palabra pitón, ¿verdad? Comida favorita, las campechanas. Eso. ¿Pero saben qué son las campechanas? No. Tacos de pastor con... carne asada. Tacos campechanos. Okay. ¡Bravo, Javetas! Eso, chaquetas. Pues oye, güey, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que... fue un gran episodio. Una joya de episodio. Ah, se lo están diciendo porque estoy aquí. Me voy a... Sí, no, ya cuando te vayas a decir, güey, que estoy en los de audio. Oigan, pero no, oigan, y si los funan, perdón. Si te funan, yo estoy aquí nomás. Toda la cámara va a ser enfocada a ti y nosotros ¿dónde? Así. ¿No? Bueno, la neta, no se lo tomen tan en serio. Ahorita que te vayas, vamos a grabar, toma nosotros así.
Para ponerla todo el podcast. Entonces, ¿cómo ves ese? No, disculpa, sean felices, güey. Recuerden lo que les dije, es bien cierto. O sea, liberen la estultez. O sea, esa no. O sea, no la compriman. O sea, si ustedes comprimen su estultez, van a amargar la única vida que tienen. O sea, la única vida que van a. Este momento es tu momento, cabrón, o sea, y si tú decides ser estulto por 5 minutos al día, 10 minutos, 15, sélo, güey. Hora y media. O sea, 23 horas, no hay pedo, o sea, pero, o sea, todo con medidas, ¿no? Sí, yeah. Si es sano, te va a gustar. Sí, si es sano, si no, por el... No. Pues bueno, ajá. Ya sonó, güey, la alarma. Digo, la cosa mala... La chicharra. Pues bueno, ¿qué te toca, güey? Pues ahorita me toca álgebra, güey. ¿Álgebra? No, mames, a ti siempre te toca álgebra, ya pásala, güey. No mames, cabrón. ¿A ti qué te toca, mi buen Javi? Cívica y ética, pa. La buena. Te la saltas, ¿verdad? No, yo... ¿Por qué crees que le soy fiel a mi esposa? Pongo atención. Eso es. Pongo atención. Bueno, ahí te quedas, güey. Échate más del desodorante del inicio. Sí, mames, hediondo, güey. Ponte tú, perro, ponte tú. Sí, sí, güey, desde aquí, hediondito. Está chido. Sí, les gustan las morras en la cara. No mames, ya vino a traerles el rating. Cara, mi Javi. Mira. Ah, ya te ve. Siempre me dejan solo.